Ponte cinto, mi amor. ¿Ya estás? Eso, déjatelo por ahí. Venga, va. Vamos. ¿Estás ya? Hola, vámonos. Mira, me da con el sol. Ya vamos, hace calor. Ay, cógeme el bolsito, cariño. ¿Cómo estamos, familia? A ver, ¿dónde está? El bolsito, ¿dónde? Que no lo veo. Hemos venido a Dollar Tree. Mi mamá tiene que comprar unas cosas. Entre ellas, abre, cariño, está abierto, pero ten cuidado, ¿vale? Hay coches. Ay, no, espera. Ahora sí. A comprar escobitas y... Bueno, una escoba, no varias. Y varias cositas que me hacía falta y claro, que esto, o sea, la última me he gastado en una escoba $13 y me ha durado 2 meses, así que... Y yo no sé dónde está mi juguete. Bueno, pues que tampoco era muy buena. El sitio ese que miramos, yo creo que está abierto. ¿Qué está? ¿Está abierto? Esa de ahí. Ah, esto era la salida, la entrada, a ver dónde estaba la entrada. Es verdad. Ah, es verdad, el sitio que estuvimos... No, no, por aquí se entra. Mira qué feliz ella, ¿eh? Qué feliz. Sí, estamos en la tiendecita esa, americana. Bueno, pues luego si os apetece, vamos. ¡Halloween! Es que vamos a venir aquí a comprar cosas de Halloween porque todo esto... $1.25, señores. No todos, a cada cosa. Pero... calabacitas. De decoración. Hay de todo. Bonito, los espantapájaros. Calabacitas. Qué monas. Buenísimo todo. Buenísimo para entrar de casa, mira. La verdad, para entrar de casa está muy poco. Mono, mono. Mira qué monos. Me encantan los espantapájaros o lo que quiera que sea. Esto mira, ay, por favor. Cosa más mona. ¿Os parece? Estos son espantapájaros. Me encantan. La pena que seguro que si los dejamos en la entrada de casa nos lo quitan. No me la voy a jugar. Mira qué monadas, me encantan estas. Son monísimas. A poner así varias. Estamos entrando en el mood de otoño. En la ventana. Hola, hola, familia. ¿Cómo estamos? Siempre tengo la costumbre de que cuando venimos a algún sitio de comprar... O sea, lo guardo todo y luego digo, ay, no he hecho un vídeo para enseñarlo, porque tampoco eran cosas... Pero bueno, sí que es cierto que Dollar Tree tiene cositas curiosas, entonces... nada, la verdad. Todo $1.25, cada cosa, no todo, cada cosa. Me he comprado esta calculadora, que falta me hace, que es un poco nene, pero bueno, por $1, la verdad, no voy a pedir peras al olmo y me viene bien, porque yo la calculadora del ordenador no me gusta, me gusta toquetear, ay, toquetear. Cuerda. Cuerda que me hacía falta para este cartelito que lo tengo puesto ahí, que la idea es colgarlo fuera, en la entrada. Lienzos en blanco, dos, solo había dos, pues bueno, dos que he cogido para hacer cositas este fin de semana. Cucharas pequeñas, que no tenía más que las dos que me traje del avión. Esto lo he comprado, pero me ha hecho mucha gracia, la verdad. Bueno, aquí pone bathroom cleaner, es un bote vacío. Lo he comprado porque necesitaba un bote vacío, porque yo limpio mucho, me gusta mucho limpiar, desinfectar con lejía. Porque es verdad que es muy fuerte, pero no sé, es el de los pocos olores aquí, que es, o sea, huele igual, la lejía huele igual allá donde vayas, por lo menos la de Estados Unidos huele a lejía de verdad. Y compré el otro día el botecito de Clorox y claro, vale $4. Entonces, os voy a enseñar Clorox. Esto,
que es la marca que así de limpieza más buena, en realidad. Buena en cuanto a olores y calidad-precio se refiere. Sí que es verdad que la lejía que está comprando hasta ahora me valía $2, pero era lejía un poco chunga. Y esta, pues nada, maravilloso. Entonces, claro, como quiero que me aguante y estirar más el bote, lo voy a mezclar con agua. En lugar de usar la lejía pura, por ejemplo, a veces lo uso para limpiar el fregadero, porque hay veces que sube el olor de las tuberías o no sé, me gusta pulverizar y que huela limpio. Entonces he comprado el botecito, pero cuando le he abierto venían dos jaboncitos líquidos concentrados para limpieza de baño. Bueno, me los voy a guardar hoy. A mi idea no es mezclarlo, pero me ha hecho mucha gracia, la verdad. Ay, lo que más ilusión me ha hecho comprar también, $1. Que esto tiene un pecado. Una escoba. Normal. Una escoba normal. Porque os voy a enseñar a las escobas que compré en Amazon cuando llegamos, que no teníamos coche. Claro. Pues al final compré la fregadora, la fregona y la escoba. Además recuerdo que me valió. Es que se me ha roto el palo, entiendo, también por eso lo compré. $13 en Amazon, que era o $14, lo más barato que vi. Os prometo que fue lo más barato que vi en cuanto a escobas se refiere. Claro, como no teníamos coche, no acabamos de llegar, digo, yo necesito una escoba, una fregona, cosas básicas. Bueno, pues esto en teoría, me voy a enseñar. Esto en teoría, ese conjuntito, ¿vale? Que esto tiene que venir aquí, pero se me ha partido. Pero es que lo gracioso es esto, mirad qué escoba, parece de juguete, esto ni barre ni hace nada, y aparte, ahora porque se me ha roto, pues claro, que no se me hubiera roto, cada vez que cogía la escoba me quedaba con esta pieza de la mano y al final acababa limpiando así agachada, que bueno, tampoco es que haya mucho suelo, pero bueno, da igual, o sea, una escoba normal, por favor, así que recogedor sí, recogedor va bien, no sabéis la ilusión tremenda que me hace, de verdad, tener una escoba normal. Y más ilusión me hace que encima ha costado $2 la escoba. Que Amazon está muy bien para unas cosas, pero no para todas, de verdad. Pero bueno, es que no teníamos otra. No había otra. ¿Qué más hemos comprado? La verdad que tampoco mucha cosa más. Hemos comprado... Este armario es el armarito de los trastitos, de los zapatos y de los trastos. Perdóname por haberte... Mírame a mí, no me olvido. Tina se ha comprado una bañera. ¿Lo sabes por qué he hecho una carta para papá? ¿Por qué? Porque casi que no le veo todo el día. Le va a hacer mucha ilusión, mi amor. Me hace mucha, mucha ilusión. Es que le había prometido hoy, ¿verdad, papá? Que le iba a llevar con la bici, pero estaba muy cansado. Y además, se encontraba mal ayer. Me dijo que tenía... Ya se fue por la mañana así, como un poco malito. Que tenía fiebre, dolor de barriga. Digo, ay, madre, por favor, no te lo pongas malo. Pero mañana, no se ha levantado. Mañana tengo cole. No. Mañana tenemos libre. Pero el domingo libre a papá. Y el domingo, pues, te puedes ir a dar una vuelta con él. Y claro, le prometió a Lola, verdad, mirad qué guapa. Compró la de Mita, que hacía mucho que no tenía. Mira qué guapa, Muy bonita, me gusta. Estás un poco a contraluz, pero bueno, a ver, mira, ponte así, que estás a contraluz. Así, ah, así se te ve mejor, mira. Me gusta. Muy bonita. ¿Aquí arriba o aquí abajo? Ah, no, es verdad, es que va de lado. Ah, me gusta. Mira, gusta, pero en realidad se pone así. Bueno, se pone... Esto no se pone así, se pone como así. Tú quieras, se pone. ¿Te gusta más así, así? Tenemos guapa, es que la que guapa, guapa. Y se ha comprado $1. Y se ha comprado también. En realidad es que el dólar es como un chino. Es que tampoco las cosas son de calidad, pero bueno. Pero es que para servir del avión ciertas cosas, la verdad, viene bien. Por ejemplo, las cucharas. Que, por cierto, cambié de sitio esta cestita, que la tenía fuera. Porque, no sé, no me gustaba allí. Y aquí así tengo todo ahí metido y tengo más espacio por aquí. Que al final me falta espacio. Eso que es grande. Pero claro, es que hay veces que trabajo con 3 ordenadores aquí y es una locura. Y he comprado esta macetita también. Que bueno, no es que sea yo muy fan. Pero no está mal. Es que tenía un plastiquito ahí puesto y, jolín, no sé. Era la más pequeñita que había así. Y a esta
Monstera. ¿Eh? Esta la hemos puesto aquí. Que no sé de momento qué durar aquí porque me he dado cuenta. Porque en principio la iba a poner ahí. Que a lo mejor la vuelvo a cambiar y la vuelvo a poner ahí. No estoy segura. El caso es que me gusta aquí. Mamá, le da así un toque que mi amor. ¿Me puedes quitar lo de las 30 o el de YouTube Kids? Sí, mi amor. Es porque antes de que lo quite quiero verlo. Vale, pero si lo puedes. Ah, vale, pero velo, está en el máximo. Es que lo que pasa que me tienes que poner el esto y quitar las 30 horas. 30 horas, no, 30 minutos. Ah, 30 minutos. Me las puedes ¿sí? quitar. Ay, es que me... solo lo voy a ver un poquito. Vale. Es que se lo tengo limitado. A 30 minutos, porque es que. Y está al 100%. No pasa nada si se apaga, porque está al 100%. De que la batería, dices. Eso es. Lo tienes a 60, ¿vale? Una hora y ya, pero porque es viernes. Que se puede limitar. Y no me he dado cuenta hasta el otro día que mirando digo, esto se tiene que limitar de alguna manera, por favor. Porque es que de verdad, hace muchísimo tiempo en realidad que no veía YouTube Kids. Me dijo un día, mamá, quítamelo, que ya no lo quiero ver. Porque aparte es que, claro, ve cositas en español, que está bien, que a mí me parece estupendo todo, poco a poco, yo no tengo prisa, de verdad, o sea, demasiado que está la niña todo el día con el inglés en casa, o sea, en el cole, ¿no? Pero, claro, es que fue llegar aquí y YouTube Kids, dije, no, mira, se acabó, te lo voy a limitar. Nada, decía la planta aquí que nos tropezamos con ella, básicamente, entramos por la puerta de noche y no nos damos cuenta y nos la llevamos, entonces probablemente la vuelva a cambiar a su sitio de origen, esto. Voy a guardar ahora, en fin. Voy a comer, que son las 4 y hoy no me ha dado tiempo a comer. Ha sido uno de esos días larguitos, intensitos. Bueno, no ha sido intenso. No voy a decir que ha sido intenso, no ha sido intenso. Pero ha sido un día, pues eso, que no me ha dado tiempo. No me ha dado tiempo. Así que vamos a ver qué hacemos de comer. Y para no perder la tradición, noche de pizza y peli. Pizza caserita, por cierto, que hemos comprado la masa de Trader Joe's y la hacemos nosotros. Y vamos a ver la película de La Sirenita. Vamos a terminar de verla, de hecho, porque ayer la empezamos a ver, pero no la terminamos. Así que nada, pizza, pizza. Y nada más por hoy, familia. Un viernes tranquilito, la verdad. Mañana sábado, todavía no sé qué vamos a hacer. Pero algo se nos ocurrirá. Seguro. Os vamos contando. Buenas noches, familia. Besito. Un besito. ¿Cómo estamos? Nosotras aquí de sábado, sabadete, que vamos a hacer unos recadetes. Y estamos saliendo por la puerta. Son las 12:30 del mediodía. ¿Eh? ¿Qué horas, verdad? Para hacer. Lola, ¿por qué tengo mis sandalias llenas de purpurina? No me puedo creer que sean de la mochila. Así luego me brilla la planta de los pies. ¡Ay! Pues eso, vamos a ir a hacer unos recaditos, que mi idea había sido salir antes, pero como tengo una hija que, me imagino que como muchos otros niños, ¿eh?, se distraen con, no sé, moscas no hay, pero no sé con qué se distraen, que la llevo diciendo 2 horas, vístete ya, pues no hay tu tía, así que nada, nos vamos ya, que tengo que ir a Goodwill a mirar una silla para el coche. Porque creo que por su estatura no le hace falta, pero como dudo y no quiero que me casquen multa, estamos para arriesgarnos, ¿eh? Señores, en este país, ni con multas ni con accidentes. Pues nada. Lola, por cierto, me ha arreglado Pablo ya. Bueno, me ha arreglado, no me lo ha puesto.
Lola. ¿Qué está? Cuando, cuando pueden, va ahí a canturrear, venga, a llamar la atención a su amiga. Le he dicho que, a ver, que muy bien, es normal, son niñas, quieren jugar, pero si la niña, oye, no está, esto me engancha. Si la niña no está en casa, lo que sea, por ganas de molestar. Mira qué guapa va con su diademita. Di buenos días a todos. Buenos días, familia. Vamos a ver si nos da tiempo a eso y a ir al parque. Que quiero ir al parque un ratito. A ver. Yo no lo sabía. ¿Dónde leches pongo esto? Madre mía, si quito ese no. Mamá, ¿dónde no vas eso? Ay, perdón. Yo pensaba que conducir, o sea, ir a comprar era un estrés con ella. De verdad. No. Venga, baja, baja. Pensaba que era un estrés, pero no. Realmente creo que hay algo más estresante que es conducir. Ven aquí, anda. ¿Vosotros podéis creer que estoy conduciendo? Y en mitad del caos, la carretera, la autovía, el GPS, las señales, ¿no? Todas estas cosas. ¿Qué es lo que me has dicho, mamá? Hay un bicho debajo de tu asiento. Parece una cucaracha. O un bicho, una mosca. Resulta que era una polilla tiesa, más tiesa que la mojama. ¡Ay! Ya ha venido, he venido, vamos, acojonadita. Vamos a Goodwill, vamos a Goodwill. Que además nos gusta venir a este Goodwill porque es el más grande de todos los que hay. Y está súper cerquita, mirad, mirad, mirad qué tienda. ¡Oh! A Lula le encanta venir aquí, porque hay un montón de ropa, dice. Y aquí te gusta venir a citar. Aquí se puede tirar horas, mi niña, horas. Bueno, mi niña y yo, claro. Mira qué dispensador de jabón. Mamá. Última de verdad. Ah, pues ten cuidado, te ves muy lejos, ¿eh? Mira qué gente, Lola. Voy a pedir por aquí. España, la violeta. Violetera, macarenas, malagueña, mamá mía. A ver, mírame. A Lula le encanta venir a la sección de ropa. Es que es justa, es precioso. Para gustos. A ver, no es feo, solo que no para, o sea, es que eso no es para ir un día. Yo la estoy mirando, cosas así. En plan, del día a día, normales y no, o sea, lo más pomposo. Sí, para gustos. Y esta es la talla 6, yo creo que no la vale. 5,29. En realidad, ah, mira, esa es muy mona. En realidad te digo una cosa, es que en Ross la ropa es nueva. Eso es muy mono. ¿Lo compro o no? Pruébatelo primero, ¿no? Y yo, porque no encuentro esas cosas para mí. Bueno, tampoco es que me ponga a buscar, porque con ella es imposible. Mira, uy, qué mono, este sí que parece nuevo. El vestido de comunión que ni la ha visto, lo voy a esconder. ¿Te vale o no? No me lo he probado. ¿Entonces? Que no quiero. Ah, vale. Esto... Ya nos vamos, ahí el palo. Ay, que no se puede sacar. Voy a venir a comprar bacon. Quiero hacer unos espagueti carbonara y se me ayuda. Se me olvida el bacon. Mira qué flores. Ay, mira qué calabacitas, por cierto. Mira, $10 y venden lo que es el paquete. Pero son calabazas de verdad. Estas son de verdad. Estas son buenísimas. Venga, Lola, va. Mirad qué bonito lo tienen puesto aquí, a la entrada. También todo calabazas de verdad. Pero estas son un poco feas, ¿no? Son todas muy bonitas. Venga, vamos. Hola, hola. Acabamos de llegar ya de sitios varios y tengo a Lola. Os voy a enseñar lo que ha comprado. A ver qué va. ¡Toma! Más o menos. Oye, ya te va saliendo. Es difícil, ¿eh? Yo he probado, imposible. Luego todos me cambio porque ahora estoy con la falda y no puedo, pero...
Aquí la tengo. Bueno, por cierto, a ver, que os enseño así rápidamente el coche que tendremos durante un mes. Es un Ford Focus del año Latos, catapum, chimpum. No, mi vida, pero tienes a ver que practicar, no te vas a ir a la primera. Y nada, es una patatilla, pero está súper bien, nos trae, nos lleva. ¿Para qué queremos más? Es manual, por eso nos lo han dejado mejor de precio. Es una gozada aparcar y venir aquí, de verdad. Y ahora os enseño cositas varias. Voy a hacer los espaguetis, que se me quema el aceite. Ya, por Dios, casi se me queman los espaguetis. Bueno, no, o sea, para que se te quemen los espaguetis. La cebolla, que voy a poner espaguetis. Nada, bueno, os enseño rápidamente. He comprado por $2 este set de cajitas, que lo quiero poner debajo del lavabo del baño, porque tengo... Tenemos tanto las maquinillas de afeitar como el secador y demás, todo ahí. Y ayer tuvimos una pequeña averilla que nos vinieron enseguida a arreglar, porque resulta que se salía el agua de la tubería, del lavabo, básicamente. Y aquello se empapó y cada vez, o sea, menudo panorama. Que no digo que, ojo, que esto vaya a evitar, pero puede prevenir. Y así por lo menos tenemos todo recogidito y no los cables por ahí tirados, que hasta ahora pues es lo que había. Es que tampoco hemos comprado, ya os digo, el boti ese que os he enseñado y la lamparita, que lo enseñé luego, venga, la voy a enseñar luego, que de hecho ya la vimos Pablo y yo un día, pero no la compramos porque era un poquito cara y he visto la misma por $8 y una lámpara muy chuli, que además vale, es que vale el dinero, o sea, a ver, esta lámpara concretamente no, pero por ejemplo el silloncito este, que compramos el otro día. Yo no sé qué clase de sillón es, pero he visto un anuncio, me ha salido, no sé por qué. Estos móviles son tan inteligentes, oye, que es hablar del sillón tal. Y te sale ahí el anuncio. Lo vendían por 177 euros. Casi $200. Y el silloncito nos ha costado nada más que $16. O sea, de verdad hay veces que encuentras cosas muy, muy interesantes. Y está como nuevo. Yo esto en verdad en Ibiza hubiera venido muy bien, porque ahí además de ser carísimo todo, pero carísimo, la verdad, pues no hay tantas opciones y en fin, hubiera estado muy bien. Bueno, he comprado nata, yo espero whipping cream, espero que sea la nata de cocinar, parece que sí, pero un poco líquida. Y necesito los huevos para hacer la quesada pasiega, que mañana vamos a comer a casa de unos amigos para hacer papa paella, un arrocito. Los amigos españoles que os comentaba, ¿no?, en blogs atrás. Y nada, vamos a pasar un dominguillo. Vamos, más español no puede ser el dominguillo, ¿eh? Más español no puede ser. Dominguillo de paella. En familia familiar ahí a tope. Y nada, voy a terminar de hacer. Es que ha quedado un poquito líquido, ¿eh? No sé. Seguro que si estuviera aquí Pablo me diría, echa esto, echa aquello. Pero ha quedado un poco líquido. A ver, siempre puedo echar huevo, pero. Crema de huevo, pero bueno, nada. Ya que la he abierto, pues nada. Lo que salga. Estará rico, seguro, estará rico. La verdad que es que a mí los espaguetis carbonara, he de decir que desde que empecé a hacer la receta con la yema de huevo, o sea, están exquisitos. Y me gusta mucho más que la nata, en realidad. Pero, claro, esto es muy rápido. Ya está. Bueno, que el otro tampoco que no sea rápido, pero ya tengo que separarlas. Tiene más. Batirlas, juntarlas con el queso, hacer la masita. Esto lo he hecho y ya está. Y es que son las 2:30 de la tarde y hay hambre. Hay hambrecita. Vamos a comer y esta tarde teníamos plan de ir al parque, pero no sé si llueve o no. O sea, no sé si va a llover o no. Tiene pinta de que sí, pero bueno, vamos a ir viendo. Y si no, yo tenía pensado pintar. Hacer unos cuadritos, que ayer compré los canvas en Dollar Tree y me apetece, hace mucho que no pinto. Tengo esa pared ahí. Que he puesto, bueno, le voy a enseñar porque está la lámpara, ahora quiero enseñar cuando esté limpia, que es que de verdad así no, todavía no sé dónde la voy a poner, en verdad.
Bueno, tengo idea. A un lado del sofá va otro. O sea, fácil, porque es que no tenemos luz. O sea, os voy a enseñar el salón. No hay luz. O sea, la luz que tenemos es esta de aquí, que enfoca, que Pablo de hecho la ha girado un poco, pero que enfoca la cocina. Y luego aquí, si os fijáis el techo, ¿eh?, donde está el sofá, no hay nada, ni una lámpara. Entonces hasta ahora nos hemos apañado con eso, que bien, ¿eh? Bien. Lo que pasa es que ahora que cuando nos sentamos a cenar ahí o algo por la noche, pues un poco coñazo. Así que nada. Pero mira, esto ya espesa, ya espesa. ¡Ya espesa! ¡A comer, a comer, a comer! ¿Qué os parece? Oye, pues sí queda luz, ¿eh? O sea, no se aprecia, un momento amor, no se aprecia en el vídeo, pero claro, para lo que teníamos esto es... Ay, madre mía, esta niña me tiene mártir. Tengo el ojo, me estoy fijando, que como me lo he pintado esta mañana... Uy, que se me va. Me ha apoyado, me... No me he dormido la siesta con esta niña, es posible, pero me he echado un poquito, me he recostado un poquito en la cama y se me ha debido correr un poco de maquillaje y me levanto con el ojo hinchado. Ya se me baja un poco el hinchazo, pero bueno, en fin. Chorraditas aparte, esto es agua. Me estoy preparando mi cafecito de la tarde. Que he comprado antes, no lo había dicho de hecho, he comprado en Safeway la leche, al final la he comprado porque me gustó, así puedo investigar un poquito con ella. Leche de avena y calabaza picante, picar no pica, pero vamos a ver, y me estoy preparando el mini termito porque nos vamos al parque. Que mi niña le apetece ir al parque y yo pensaba que iba a cambiar de opinión, pero no. Le he preguntado. Digo, Lola, ¿tú quieres ir al parque? Si lo dejamos para mañana. No porque mañana... Dice, no porque mañana vamos a ir de comida con, a casa de Lorenzo. Y mañana vamos a poder ir al parque, mamá. Por si colaba. Si cuela, cuela, ¿no? Porque la verdad son las 5 de la tarde, me apetecía a mí ponerme a pintar un ratito y dijiste, mira, sí, con, ¿sabes?, pintas de casa y me tocaba el pelo. Quiero hacer la quesada para llevarla mañana a la comida y, en fin, que no apetece, no apetece, pero bueno. Ay, lo que no hacemos por los hijos. Lo que no hacemos. Ay, lo que no hacemos. Pero bueno, pasa nada, venga. Alegría para vida, me voy a coger un librito, voy a coger el cafecito y ya está, pasamos ahí una horita, que se la quite el mono, ya está, un poquito. La verdad que hace muy bueno y a mí me encanta, la verdad que me encanta ir al lago, pero me gusta ir al lago, no al parque, que además es que no hay muchos bancos a la sombra. Bueno, a lo mejor ahora hay algo. En fin, vámonos. Me voy a poner una rabieta. Porque lo sabe hacer papá y tú no, pero mejor así te enseña. Nada, ya vamos de camino al parque. Yo solo sé que tengo que botar y botar. Mira, he ido a tirar la basura. Le he dicho, a ver, Lola, déjame que voy a probar yo. Mira que a mí me gustan esas cosas. Pero quería enseñar, pero me he puesto nerviosa. Cuando yo me da un golpe a, bueno. Para alguien, pues me pongo nerviosa. Yo me da un golpe que luego me vas a ir morado. Luego lo enseño. Seguro. Menos mal. Te vas a ir, mira. Al final me voy a ir cayendo un montón de veces. Estaba pensando en decirle a Lola, grábame. Menos mal que no se lo he dicho. Yo, no, espérate. Yo, es la primera vez que me subo a una cosa te de estas. Digo algo. Yo la voy a liar. Es claramente. Que Mateo, el chico ese,
Lo que pasa es que tiene una cosa que no lo puedo hacer también, pero no me pongo así de enfadada. Porque, ¿sabes por qué no? ¿Por qué? ¿Te has manchado la camiseta? Quiero, porque luego me miran así y yo digo, bueno, me voy a poner contenta. Ah, o sea que si te enfadas delante de mí no pasa nada. No es eso, sino que lo que pasa es que cuando estoy justo de una gente muchos días, pues entonces ya coges confianza, ¿no? Es que lo que hago es ponerme así en gente que no conozco muy bien. Claro, con la que no. Y no estoy muchos días, pues no me pongo a hacer un sabiduría. Te da vergüenza, ¿no? Eso se llama tener confianza. Como tienes mucha confianza, mamá y papá, pues es que no veáis cómo se pone, ¿eh? Cuando no le sale algo. Si fuera un dragón, le salía fuego por aquí, por la nariz, por la boca, que sí. Pero como es un dragón, mamá, menos mal. Que los dragones escupen por la boca, no por la nariz. Vale, pues eso, da sacan, igual. Sacan humo por la nariz. Pues eso te nariz. Sale. Te saldría fuego por la boca y humo por la nariz si fueras un dragón. ¿Qué haces eso? Ahora sí que sí, que se ve. Ahora sí que se ve la lucecita, Que me estoy fijando que el palo está así como torcido. Ya no sé si es el vídeo o la cámara, pero bueno. Ahora sí, Ahora sí tenemos luz. ¡Qué barbaridad! Hemos estado en la cueva, la penumbra, ya se acabó. Pues nada. ¡Qué felicidad! Mare, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Mare. ¿Qué pasó? ¿Has tragado agua o qué? Estaba aquí y he tragado agua, sí. Pero es que no hagas eso. Venga, anda, escúrrete el pelito y salva. Se atraganta ya sola porque está así, con el agua de la ducha así. Se le habrá ido la gotilla para otro lado. Esto me ha dado, por Dios. Mira que lo. Mira que lo. Oh. ¿Qué es esto que ven mis ojos? ¿Una tela de araña? Ahí en esa lucecita. No. Parece que a alguna no le ha quedado claro que ya vivimos aquí, ¿eh? A alguna no le ha quedado claro. Pero bueno. Familia, nada. Hace mucho que no hacemos nuestra noche, tarde-noche de vinito, lo sé. Lo que pasa es que llevo 2 semanitas que no me apetecía nada beber vino. Pero tienen que volver pronto, ¿eh? Nuestras noches de vino. Tienen que volver pronto. De momento vamos a ver si hacemos la cena. La gran cuestión de todos los días. ¿Qué leches hago yo ahora para cenar? ¿Qué leches hago? Había comprado el caso hamburguesas, pero no sé si esperas ya mañana que cenamos todos juntos y hacer hamburguesitas para cenar mañana o el lunes. Y ahora que estamos Lola y yo solas, pues cualquier cosita, la verdad. Es que no tengo nada de hambre. De hecho, estoy pensando hacerme una ensalada yo para mí. No sé, a ver si Lola le apetece. No sé. ¿Qué le apetece? ¿Le apetece? No le pregunto, porque ella la de ensalada no creo. Me apetece algo fresquito, es que no tengo así mucha hambre, es que son las 7 de la tarde, o sea, yo hambre no tengo, ya seguro que sí. Ay, espera, tengo sopa de sobre, maravillosa, también. Se topa estas noches de no tengo ganas de cocinar, no tengo ganas de nada. Ojo, que no penséis que a mí me encanta cocinar, y quien me conoce bien sabe que no se me da mal, pero es que ya, no. Ahora mismo no. Ahora mismo no me apetece nada, la verdad. Pero bueno, hemos estado en el parque. Nos lo hemos pasado muy bien. Porque estaba la amiguita de... Bueno, ha sido gracioso porque hemos llegado al parque y de repente he escuchado un
Lola, pero perfectamente pronunciado, porque aquí a Lola le llaman Lola. Lola. Y claro, si un Lola tan, tan bien pronunciado, tan español, que he dicho, uy, uy, eso no sé qué, quién será. Y era Olivia, su amiguita, que me he encontrado con sus papis allí. Y la verdad es, hemos estado una hora ahí hablando. ¿Qué, mi amor? ¿Enterando a la duengua? No, nada. ¿No? Vale. Que me estaba haciendo un turbante. Ah, mira, qué guapa. Pero no puedo, me lo haces. Sí, ahora voy, mi amor, que no puedo. Os enseñaré lo guapa que está, pero pues no procede mi niña. Ahora mismo no está, está en cueros, no se puede grabar. Ahora vengo, cielo, ¿vale? Pues nada, lo dicho, que no hemos pasado muy bien. Queremos dar a la luenga un ratito y jo, echaba mucho de menos eso de ir a un parque y ver a gente conocida, española, y oh, te hace como sentir así, como en casa, qué guay, en fin. Vamos a ver si... Nada, si hacemos cenita y ya con esto, con un bizcocho, hasta mañana, probablemente a las 8. Porque hoy Lola se ha levantado a las 8. Sí, probablemente mañana ya que nos veamos a las 8 otra vez. ¿Imaginas la felicidad que me ha dado mi hija? Que le he dicho, Lola, yo no quiero cenar, voy a cenar una ensalada. Me ha dicho, vale, pues yo también. Pues mira, ensaladita, que me ha dicho que la ponga tomatito, maíz y aceitunitas. Pruébala, cariño, ahora te traigo tenedor, ¿vale? Y me dices si está bien de... si quieres más vinagre o qué. Sí, claro, te traigo. Y a mí no me gusta el tomate, pero a ella le gusta, así que nada. Hala. Buen apetito. A ver, mira, a ver, pues si quieres que te eche más vinagre o algo. Yo creo que he echado bien, no quiero echar mucho. A ver. Es un grano de un tesoro. Mirad, chicos, aquí está el mar. ¿Ah, sí? ¿O más vinagre? Sí, hala. No sabéis qué felicidad me da, ¿eh? Me ha dicho ya, mamá, vale, yo quiero ensalada. Yo, ensalada. No me lo creo. Y aquí estoy yo preparando la mía, que yo me voy a echar rúcula, que ya no le gusta, y aguacate, y cositas varias. Así que nada. Pero ensalada hoy, ¡qué bien! ¡Que no tengo que cocinar! Familia, pues después de habernos comido la ensaladita, ¿verdad? Vamos a descansar un ratito. Mañana nos vemos. ¿Qué mañana que tenemos? ¿Dónde vamos? Una cena con Lorenzo. Sí, comida. Comida. Cenas por la noche, comida por el día. Buenas noches. Adiós.